fenómeno poltergeist, una criatura misteriosa, una presencia fantasmal. Estos son los sucesos extranormales que le están dando la vuelta al mundo. Las cámaras de seguridad de una morgue captaron el momento en que una camilla comienza a moverse sin explicación alguna. Observe cómo en ciertos momentos la camilla se recorre de un punto a otro sin que nadie la toque. Los empleados de este lugar no podían creer lo que veían sus ojos a través de las cámaras y tienen la teoría de que probablemente sea el espíritu de algún cadáver que llegó al lugar el que se encuentra detrás de este presunto fenómeno poltergeist. Los habitantes del centro de China grabaron lo que para ellos podría ser una misteriosa bestia que se movía por las aguas del lago. Algunos incluso creen que se trata de un monstruo legendario de unos 3 metros de largo, que hasta ese momento era solo una leyenda. ¿Usted qué opina? ¿Se tratará realmente de un monstruo o es un simple animal de gran tamaño? Este usuario de redes sociales se encontraba grabando un alegre video, pero la alegría le duró poco y se convirtió en terror, pues se percató de que a sus espaldas se asomaba una extraña presencia. Ponga muchísima atención al mueble que se encuentra detrás de él y observe cómo pareciera que una niña fantasma se asoma para luego desaparecer. Inmediatamente el hombre se levanta a buscar, pero tal parece que no encuentra nada a su alrededor. Víctor Díaz. Extra normal, extra normal. Bienvenidos a su noche extra normal. Esta noche le tendremos una investigación sumamente escalofriante. Pero antes, le quiero presentar a los especialistas. Ustedes ya los conocen. Laura Rivas, bienvenida. Muy buenas noches. Vania Manzano, Octavio Elizondo, público querido. Gracias por una noche más de acompañarnos en Extra Normal. Esta es una noche triste. Esta es una investigación muy especial. Ponga mucha atención, escuche con mucha atención. Y quédese si es que puede. Octavio Elizondo, bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias, de verdad no se pierda esta investigación, un lugar donde pareciera que no sucede nada, pero hay mucho más de lo que nosotros creemos que habita en ese espacio. No se mueva porque va a quedar impactado. Así es, Octavio, una gran investigación. La ciudad Guadalajara, Jalisco, la cuna de la charrería. Pero conozcamos juntos esta gran historia. Esta vez, acudimos a un lienzo charro, ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la tierra de la charrería, un deporte nacional de tradición, lugar en el que desde hace años, los asistentes aseguran ver seres que ya no pertenecen a esta vida, sentir presencias observándolos y escuchar sonidos provenientes de un más allá. Mucha de esta gente adjudica las manifestaciones a un desafortunado suceso ocurrido en este recinto. Un pequeño, pariente de los fundadores del lienzo, acostumbraba pasar mucho tiempo ahí, y a pesar de su corta edad, montar caballos era tan natural para él. Sin embargo, un día ocurrió algo inesperado. El caballo en el que montaba parecía haberse transformado de un momento a otro, como si estuviera pasando por una especie de posesión. Hacía movimientos violentos, estaba totalmente fuera de sí. El niño no pudo controlar lo que se había convertido en una sulfurada fiera, por lo que en uno de los bruscos movimientos del caballo, cayó al suelo. Misma que probablemente le hubiera provocado la pérdida de toda movilidad. Sin embargo, el caballo todavía fuera de control, le pasó por encima, arrebatándole por completo la vida. Quienes han tenido una experiencia extranormal en este lugar, creen que se trata del espíritu del niño que deambula por el lienzo, e incluso
que su espíritu podría estar atrapado. Sin embargo, un niño no es lo único que se ha visto por ahí. Para allá, por aquel lado, pasa una señora en la noche caminando. Y en aquella esquina también dicen que asustan también. En los baños. Y aquí en los baños saben también, dicen que también asustan. ¿Qué sienten, le han dicho de los baños? Pues que ven a alguien y que sienten que algo hay. Nuestros especialistas están aquí para descubrirlo. Señores, venimos a este lienzo porque la gente nos platica que a raíz de que un niño murió, escuchan cosas, ven cosas. Sin embargo, creo yo que es prudente que con su trabajo, con sus dones, nos ayuden a saber qué es lo que realmente hay aquí para ver si es eso o es otra cosa, ¿no creen? Vamos a conectar con el espíritu de la tierra. Traigo un péndulo que es hebreo, donde trae el testigo que dice Haretz. Haretz en hebreo significa tierra. Y vamos a preguntarle qué pasó con ese suceso. Vamos a preguntarle al espíritu de la tierra, a Haretz, que nos diga si este niño, bueno, primeramente lo calibramos el sí, el no. Vamos a preguntarle si este niño está atorado energéticamente aquí. Nos dice que no. ¿Qué es lo que realmente está atorado? El susto, el amarillismo, toda la energía negativa que a veces provoca la gente. Es así como a veces se hacen mitos sociales, Víctor, a través de esto. Luego de obtener respuestas por medio del péndulo, el maestro canalizador Miguel Ángel Aguayo confirmará dicha información con su especializado trabajo de tarot y geomancia. Vamos a ver sobre el pasado, el presente y el futuro. En el pasado se dice que aquí hubo un ambiente de mucha soledad. En el presente hay energías contrarias, luchas, pugnas de poder. Y en el futuro, cambios y transmutaciones de la muerte. Es así como este espíritu solitario del niño generó su luz y generó su partida. Era un espíritu que se liberó, generó eso, pero quedó el contraste de la gente, la lucha de la gente, y aquí se acecha la energía de la muerte. El espíritu de la muerte está presente aquí, percibiendo las energías y percibiendo todas esas vibraciones. Yo no creo que esté el niño. Lo que sí creo yo es que estamos en un punto, y quiero explicárselo a la gente, que es un lugar donde hay una barranca muy conocida que está cerca, donde está cerca la presa de Arcediano, donde hubo una hidroeléctrica, donde sí hay apuntaladas situaciones muy complicadas con respecto a muerte, con respecto a dolor y con respecto a toda esa situación energética en este punto. Hay muchos puntos energéticos alrededor de este lugar. Ajá, ¿qué hace? Que ese accidente del niño, como bien decía el maestro Miguel Ángel, ese accidente del niño pudo ser derivado de diferentes situaciones. Hasta una energía muy oscura pudo haber provocado esa situación. De acuerdo, entonces, por lo que entiendo, los puntos que hay alrededor de aquí fueron los que posiblemente ocasionaron la muerte del niño, pero la muerte del niño es la que ha desencadenado otras cosas. Creo que con esto, pues es momento de que se haga esta investigación, Octavio, para que puedan descubrir qué es lo que hay en este lugar. Justo es en este punto conocido como el corazón del lienzo, en donde pudiera estar concentrada la energía, provocando así estas aterradoras manifestaciones. Y es aquí donde comienza la investigación. Octavio, ¿tú crees en el diablo? Que sí creo en el diablo. El diablo, el que está en las escrituras, en los libros sagrados. Sí creo, pues está escrito que estuvo aquí, pero que algo haya ocurrido aquí por el diablo, no. Yo creo que aquí hay una energía que tiene que ver mucho con los seres humanos y la maldad que existe en este mundo. No siempre hay que victimizar al humano, ¿no? También creo que como humanos tenemos mucha responsabilidad de los sucesos que pasan en los lugares y de las energías que se quedan atoradas. ¿Sabes que es muy fácil, Joe, culpar a todo del demonio o del oscuro? Nosotros somos corresponsables
de que esas energías estén conviviendo con nosotros y que se encuentren, porque nosotros las generamos también. Creo que este lugar tiene mucho que ver con eso, con muerte, con mala energía y con algo atorado, muy atorado yo, que se encuentra en la parte de atrás donde vamos a ir en un momento. Justamente por eso te lo pregunto, porque quiero saber si lo que está aquí sientes que sea algo demoníaco. No, no creo que sea algo demoníaco. No, creo que es... Oh. Fijas, empezaste a preguntar y se empezó a mover lo que está aquí. Pareciera como si nos estuvieran escuchando ahí, ahí. Pareciera como si nos estuvieran escuchando ahí, ahí. No puedes tocar nada, yo. Cuando entramos, casi a la entrada, un bote de basura se cae inexplicablemente. Cuando eso sucede, me queda a mí muy claro que ya es una señal de que nos están esperando y que están sintiendo que invadimos su espacio. La verdad es que sí nos asustamos todos porque no esperábamos tan pronto las manifestaciones. Si escuchas cómo... de toda la gente que ha venido aquí, de todos los acontecimientos. Escucha la voz. ¿Qué es eso? ¿Viste que hay algo ahí? Hay alguien parado allá. Y es exactamente donde estás alumbrando. Es una mujer. ¿Sí le alcanza a ver la cámara? ¿Eso? ¿Qué está ahí? ¿Están bien allá, atrás, Chava? ¿Están bien allá, atrás, Chava? ¿Están bien allá, atrás, Chava? Muévanse para acá, por favor, muévanse. ¿Escucha? Algo que nos pasa seguido en las investigaciones son las psicofonías. De verdad, el escucharlas te eriza la piel por completo. De verdad, ponga atención y escuche el lamento. Desde mi punto de vista muy personal, yo escuchaba que eran mujeres y hasta niñas. Estos alaridos, a mí, en lo personal, me pusieron la piel chinita y sabía que iba a estar mucho más complicado el recorrido. Sí, es una manera de hacerse presentes. Y no obstante eso, cuando tú nos dirigiste hacia esa parte donde se vio, parecía una mujer, sí, empezaron a escucharse gritos, empezaron a escucharse muchas cosas. Y no para. Empezaron a escucharse gritos. Mira, ve. ¿Sí la ves?
prohibido tocar, Joe. Sí. No puedes tocar nada. Lo que quieres es eso. Solo quiero que vea la cámara que no hay absolutamente nada ni nadie aquí arriba, Octavio. Absolutamente nada. No hay nadie. A esta área, Octavio. Esta área está pesada, lo que le sigue. Que es de las áreas más pesadas. Y es donde dicen que aquí está atrapada la mayor parte de la energía. Porque a ciencia cierta no sabemos qué es lo que hay aquí, Octavio. Solo sabemos que hay una energía atorada y se puede presentar en mil formas, ¿no? Sí, claro. ¿Quieres que pasemos? Claro que sí. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo es la manera, sí, de pasar de ahí? ¿Aquí no es por la parte de arriba? Voy a tratar de brincarme aquí para ver si hay un acceso, para que puedan bajar todos. Creo que... ¡Ay, güey! ¿Sí lo grabaron? De verdad, ¿eh? Cuidado. No hay absolutamente una cámara aquí que pueda ver cómo aventaron la puerta. ¿Sabes qué, Joe? No, la manera de entrar no va a ser por ahí. O por donde tú entraste, ni puedes entrar solo. ¿Estas escaleras a dónde llevan? Aquí la parte de arriba. ¿Qué hacemos, Octavio? No se puede pasar por aquí, hay que bajar por otro lado. Este lienzo para podernos bajar por acá y nos trae, Octavio, a lo que se puede decir que es el corazón de este lugar. La parte central, la parte medular, que es el ruedo, donde hay muchas historias, ¿no? De gente que ha visto muchas cosas en este lugar y te repito que tiene mucho que ver con el ser humano. Estamos cerca de una barranca muy conocida, una barranca muy grande. La energía cambia cerca de un lugar donde hubo una hidroeléctrica abandonada. Entonces, todo eso está moviendo la energía en este lugar. Aparte, pues, lo que sucedió aquí, lo que ha sucedido aquí. Desde el comienzo, en ese largo pasillo, algo parecía estarnos indicando el camino. Pero en este lugar parecía haber algo más denso de lo que imaginamos. Hay que caminar. Fíjate, siente esto. Esto es muy importante. ¿Sientes el viento? No había viento. No había viento hace rato. ¿Lo escuchas? ¡Ay, güey! Mira. ¿Qué viste? En ese momento, en el pasillo, veo a una persona, parecía una persona muy alta caminando. De verdad, me asusté muchísimo porque en ese momento sabíamos que no había nadie en ese lugar. A lo lejos se veía una figura. Ahí sí no puedo decirle si era hombre o era mujer, pero se veía algo que iba enfrente de nosotros. Nos dimos a la tarea de adelantarnos para ver qué era y la verdad la impresión fue muy fuerte porque no había ningún humano ahí. Observe de nuevo.
Unos pasos más adelante de nuestro equipo se puede ver lo que pareciera ser un ente caminando y guiándonos hacia el fondo del lienzo. Algo se metió aquí adentro. Algo se metió aquí a la derecha. Camina con cuidado, de verdad. Mira la puerta. Ay, güey, algo salió de aquí. Está bajando la temperatura. Y está bajando la temperatura que da gusto, ¿eh? De verdad, no estamos aquí, no estamos... Cuidado. Solo yo. Aquí vi que se metió algo. ¡Madres! No toquen, no se acerquen. Se está moviendo, está moviendo. ¿Hay una cámara que pueda grabarlo desde donde estoy yo? Por favor. Está en movimiento pendular. ¿Sí lo alcanza a ver la cámara? Sí. ¿Estás aquí cerca de nosotros? Señores, ¿están bien los camarógrafos? ¿Sienten ese bajón de temperatura o soy yo el único que lo está sintiendo? Sí, sí se siente. Está bajando la temperatura, Joe, y eso ya es un indicador de que algo hay o está aquí. ¿Escuchas como si balbucearan? Igual nuestras cámaras están como muy al pendiente de las tomas. Si ustedes también ven algo, muchachos, díganoslo. ¡Uy! Escucha. Escucha. Hay algo allá atrás. ¿O es mi imaginación? ¿Acá se siente algo atrás? Ah, ahí está, pero ahí está. Muévete hacia tu izquierda, Ángel, de verdad. Muévete, 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 muévete. Cuidado, está tronando. ¡Ah! ¡No mames! Muévete hacia tu izquierda, Ángel, de verdad. Muévete, 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 muévete. Cuidado, está tronando. ¡Oh! ¡Oh! Está muy enojado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, no hay nada, Octavio. Absolutamente nada. Está muy molesto. Por eso le dije a Ángel que se moviera. Y en ese momento, no hay el nada golpe, este lado, nada, absolutamente nada. No, la verdad está enojadísimo porque estamos aquí. Pero ¿sabes qué? No te tengo miedo. Viene atrás de nosotros, como dijiste. Viene atrás, está adelante, está atrás. Ya estamos saliendo a una de las partes. Escucha. ¿Están bien, señores? Sí. Ay, cabrón. Mira. Si sienten ese... ¡Ey! Sienten ese aire. Madres. ¿Sabes qué? Todos están bien. Nadie lo han golpeado. De verdad, siento que nos van a golpear, ¿eh? Escuchamos un ruido estruendoso a un lado de nosotros. Esa evidencia, déjenme decirles que esa evidencia fue muy fuerte. Sentíamos que alguien venía a nuestro lado. Se escucha un ruido muy fuerte. No sé qué habrá tronado o qué habrán aventado. Bueno, ningún humano estaba ahí. Y en ese momento Joe se da la tarea y se dirige a ver qué había ahí. No había absolutamente nada. Qué impresión. No estaba nada, no estaba nadie. Y yo no sabía de verdad de dónde provenían esos golpes. Había muchas cosas metálicas ahí. Y sí, lo que escuchábamos era un sonido muy metálico. ¿Sí lo ves? Mira, no, hay que acercarnos. Hay que acercarnos para que el público
hay como plasmaciones en toda esta parte de arriba. ¿Escuchas un portazo? ¿Escuchas un portazo? Han puesto imágenes religiosas para tranquilizar esas manifestaciones, lo que nos dicen los propietarios, que ahora que los especialistas dan esta historia, es muy escalofriante que la muerte sea una consecuencia de lo que hay. Mira, está todo plasmado el techo, ¿eh? Se movió. Cuidado. ¿Te pegó? Sí. Cuidado. ¿Te pegó? Pues no se hacían esperar. En cuanto pusimos un pie en el lugar, el equipo, el camarógrafo, fue el principal objeto de ataque. Uy, se está moviendo la puerta. ¿Cuál es eso? Sí, huele como azufre. Se jaló algo de aquí. Huele raro, huele mal, huele raro, ¿eh? Es como cuando sales de ahí empieza a hacer muchísimo aire. El pasillo, justo esta es la entrada del pasillo donde señalan que el niño fue aplastado por un caballo, pero que además señalan que se pone que aquí por aquí corre, o sea, los pequeños pasitos. Aire fuertísimo. ¿Escuchas el viento? Es acá se oye, ¿eh? Se oye, ¿eh? Caminábamos y se escuchaba muy claro en el techo. Taz, 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 taz. No hay nada de ruido. Nada de ruido aquí.
sé. Parece como si hubiera... ¡Dios! Parece como si hubiera... ¡Dios! El golpe tan... Aquí, acá, tocaron aquí. Llegamos hasta esta parte donde... De aquí salió el golpe, se escucha como que si tocaran. Lo primero que me llega a la mente es que las llaves pues tienen fugas, que son muy viejas y las tuberías empiezan a hacer como ruidos. E inspeccionamos una a una las llaves que estaban frente a nosotros y el sonido no provenía de ahí. No venía de ahí. Sí, sí, sí. Se movió. Se movió esa puerta, se movió esa puerta. Neta, se movió, espérate, se movió. Después de esta otra manifestación teníamos pues esperando a que sucediera algo y de verdad no pensé que iba a ser tan fuerte esa manifestación en ese lúgubre lugar. Alguien se asomó. Si puede, de hecho. Escucha los pasos. Se fue para el pasillo. Creo que en este punto vamos a utilizar el extra truck para ver si llama la atención. Es un juguete. Pretendemos que llame la atención este aparato del presunto espíritu que ronda aquí, que es el espíritu de un niño. Vamos a utilizarlo como anzuelo para ver si podemos atraer algo más, una evidencia más fuerte de las que ya hemos tenido. Thank you.
No fue en el primer intento, fue un segundo recorrido que hizo nuestra extra truck, que le movieron la lámpara. Fue como si lo hubieran golpeado, como si hubieran corrido. Algo, estoy seguro que algo movió nuestro extra truck. Vamos a repetirlo. Algo parecía como si lo hubiera movido. La lámpara, vamos a volverlo a hacer para ver si podemos captar otra cosa. Es el cuarto intento que hacemos y solamente en la segunda ocasión fue cuando algo golpeó, como si hubiera jalado nuestro extra truck. Creo que es una buena evidencia la que traemos. Vamos a buscar e incorporarnos con el otro equipo para ver cómo les está yendo. Vamos a trabajar, ya nos reunimos todo el equipo. Joe trae una pala, estamos en el centro de este lugar. Miguel, ¿estarás de acuerdo conmigo? Quiero hacer una cruz y trabajar con fuego, y vamos a poner una cal preparada para estas energías, ya ponerlas bajo tierra, dejarlas resguardadas y que ya no estén molestando a nadie que venga a este lienzo charro, y mucho menos aledaño a todo este lugar. Dos funciones se cumplen, una la cruz que tiende a encapsular y la otra el centro, que es el vórtice donde se concentra la energía. ¿Tiene algún significado el remover la tierra? El remover la tierra tiene significado, y estará de acuerdo Miguel conmigo, el significado de remover todo eso malo, de quitar todas esas emociones, sentimientos, para nosotros, con el corazón en la mano, a este ritual que vamos a hacer, es para implantar en la tierra esa luz que tanto se quiere y quemar todo lo negativo. Si alguien siente algo, por favor, nos avisa. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre de Dios, Espíritu Santo. Liberamos otra vez este fuego. ¿Ves la coloración del fuego, Miguel? Sí. Padre Celestial, de acuerdo a tu divina voluntad, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, por obra y gracia del Espíritu Santo, y con el apoyo de San Miguel Arcángel, yo rompo, aplasto, corto, destrozo y disuelvo y destruyo toda maldición, hechizo, oración psíquica y ataque que haya sido puesto, y cualquier brujo que tenga origen en el ocultismo, que tenga un origen psíquico, que venga de una máquina, un reptil, un draconeano, un gris, un insecto, cualquier otra identidad. Yo lo pido en el nombre de Jesús, así sea, de acuerdo a tu divina voluntad, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, por obra y gracia del Espíritu Santo. En este momento, en el nombre de Jesucristo y con su sangre, yo hago que este lugar quede libre. Esa leyenda del niño que murió en un accidente, dejar bien claro que el niño no se encontraba aquí, que lo que estaba aquí era otro tipo de energía mucho más fuerte que eso. Esos niños son muy cuidados por Dios y muy protegidos por los ancestros. Aunque ya tengan cuerpo físico, ellos siguen viviendo en otra dimensión. Entonces, yo creo que es momento de dar gracias por haber hecho este ritual y que estamos con bien todo el equipo esta noche. Extra normal, extra normal. Son muchas las películas de terror y ficción que retratan la posible llegada del fin del mundo, con pandemias, guerras y hasta ataques zombies amenazando la vida humana, teniendo como únicos refugios enormes búnkers en los que los sobrevivientes podrían durar dentro meses e incluso años. Pero una vez más, la realidad supera la ficción. En medio de esta aterradora pandemia, ha crecido la demanda hasta en un 200% por la construcción de estos búnkers, en las que se pagan grandes cantidades de dinero para equiparlos, con la única esperanza de sobrevivir ante un posible apocalipsis.
Recientemente se dio a conocer la modernización de una bóveda que podría salvar a la humanidad ante cualquier situación de extremo peligro. Se trata de la bóveda del fin del mundo. Situada a 150 metros de profundidad en el interior de una montaña, en una remota isla entre Noruega y el Polo Norte, esta apocalíptica instalación fue construida para resistir el paso del tiempo, catástrofes naturales y otro tipo de desastres causados por el humano, como las guerras y el cambio climático. Pero esta inmensa bóveda con túneles de más de 125 metros de largo no alberga humanos, sino más de 860 mil variedades de cultivos y semillas. Algo así como una copia de seguridad de las ya existentes, cuyo objetivo sería el de proteger a la humanidad de la hambruna ante tiempos apocalípticos. Y ante la mirada angustiada de millones de personas al saber que no hay sitio para humanos en ese lugar, y siguiendo los pasos de este innovador concepto, hay quienes se han dispuesto a salvar a la raza humana en un espectacular proyecto llamado el Arca Espacial, el cual consiste en poblar la Luna con aquellos afortunados que sean seleccionados para continuar con lo que conocemos como raza humana. Joe Herrera. Extra normal, extra normal. ¿Están bien allá, atrás, Chava? Uf, cuidado. Solo yo. Aquí se metió algo. Muévete hacia tu izquierda, Ángel, de verdad. Muévete, 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 muévete. Cuidado, está tronando. ¡Ah! Se sienten ese... ¡Ey! Cuidado, cuidado. ¿Te pegó? Acá se oye, ¿eh? Mira, parece como si hubiera... ¡Las! Qué bueno que continúa con nosotros. Es momento de las evidencias más impactantes. Octavio, lo que encontraron que habita este lugar es impactante. De verdad es impactante e impresionante cómo la corresponsabilidad del vivo tiene mucho que ver con lo que sucede en lugares, como un lugar donde tiene líneas geopáticas, donde está mal aspectado por diferentes situaciones y lo más importante decirte, por coordenadas que se encuentra la construcción de ese lugar cerca de una barranca donde hay una antigua hidroeléctrica abandonada donde se estaba construyendo la presa del Arcediano. Todo apuntala a que lo que encontramos en ese lugar son esas energías que se han acercado a este espacio simple. ¿Por qué? Porque los humanos van a divertirse a este lienzo. Ellos se encuentran ahí porque absorben la energía de los seres vivos y con eso pueden estar en esta dimensión. Mire usted, yo creo que esta es una de las evidencias más fuertes que vivimos esta noche. Voy a guardar silencio para que la vea y la comente. Viene atrás de nosotros, como dijiste. Viene atrás, está adelante, está atrás. Ya estamos saliendo a una de las partes. ¿Están bien, señores? Sí. Ay, cabrón.
Si sienten ese... ¡Eh! Si sienten ese... ¡Eh! Sienten ese... ¡Eh! Madres. ¿Sabes qué? Todos están bien. Nadie lo han golpeado. De verdad, cuidado, siento que los van a golpear, ¿eh? Una patada de mula, una patada de algún caballo. Déjenme decirle que no había ningún caballo en ese lugar. El lienzo, por la pandemia, pues en estos momentos no está en funcionamiento. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que hay energías atoradas que están al acecho de los vivos que se encuentran en este lugar. Y sobre todo porque estaban sintiendo las energías que nosotros íbamos para hacer esta investigación y tratar de dar luz en este espacio. Impresionante la reacción de Joe, impresionante realmente la fuerza con la que se están manifestando en todas partes los jinetes del apocalipsis. Impresionante ver cómo están abiertas las dimensiones. Hay que protegernos. Es muy importante estar protegidos. Talismanes, amuletos, rece lo que se sepa. Haga, por favor, uso de sus credos, sus deidades, de todo lo que sea protección. En este momento no hay pena ni gloria. Estamos en un momento histórico de la humanidad en la que tenemos que protegernos absolutamente de todo, porque todo nos está atacando. No hay Dios y no hay diablo. Vamos a ver la siguiente evidencia, también una evidencia muy fuerte. Carlos Contreras, en su investigación al límite, entra uno de los puntos más álgidos y más fuertes de este lugar. Por favor, observe, ponga atención, mire la puerta que está en ese momento y vea usted cómo cuando Carlos Contreras casi está enfrente, se abre. Se movió. Se movió. Se movió. Se movió esa puerta. Neta, se movió. Espérate, se movió. Definitivamente, Octavio, algo acechó ese lugar. Se escuchaban sonidos, había cosas, había sombras. Todo estaba ahí de manera muy fuerte. Me queda muy claro que es un lugar donde la existencia de energías en correspondencia con los humanos que asisten hacen que este lugar sea muchísimo más fuerte energéticamente. Hay que protegerse, eso es importantísimo. Hay que protegerse. Estamos en el 2020, un año muy extraño. Las energías están muy fuertes, así que por favor, protéjase. Hay que orar, hay que portar su cruz de San Benito. No lo sé, Laura, hay miles de maneras de protegerse. Hay que protegerse primero con tus talismanes, tus alimentos, tus amuletos, tus credos, lo que tú más quieras, a lo que tú más le tengas fe, pero primero Dios nuestro Señor. Primero, como concibas a Dios, es como Dios te va a cuidar. Cuídate tú, cuida los tuyos, cuida tu casa, protégela, llénala de luz y llena tu alma de paz. Eso es muy importante. Independientemente de vayas a donde vayas, sea el lugar al que vayas, siempre ve tú protegido y lleva protegidos a los tuyos. Ya lo escuchó, oración, paz, tranquilidad y protéjase, por favor. De verdad, protéjase. Muchísimas gracias, especialistas, por sus comentarios. Laura Rivas, muchísimas gracias por tu presencia esta noche. Vania Manzano, Octavio Elizondo, público querido, recuerde que la magia es personal. La abundancia y la prosperidad son cuestión de actitud, pero aquí, en Extranormal, la armonía es tu estilo de vida. Muchísimas gracias, Octavio, por acompañarnos esta noche. Al contrario, un honor como siempre estar aquí, que nos permite entrar hasta sus hogares. Extranormal lo hacemos por y para ustedes. Y de verdad, esta investigación creo que fue impactante y nos deja una moraleja. Hay que protegernos, siempre estar de la mano de Dios y de la luz. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche en El Lienzo Espectral. Nos vemos hasta la próxima.